Bienvenidos a un nuevo programa de A Nuestro Ritmo. Hoy estamos con nosotros con Pablo González. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, Fernando. Buenas tardes. Pues encantado de estar contigo. Fue una sorpresa encontrarte ahí en el restaurante, que hacía años y años que no nos veíamos. Así que encantadísimo de estar aquí, de que me hayas invitado a venir. Sí, señor. Pues ya sabes. Así, fue un momento muy, muy, muy chulo, muy personal, muy emotivo también. Para mí también. Que lo sepas, que para mí también. Sí, señor. Pues ya hablamos que tenía que traerte al programa y bueno, pues al final aquí estás en el programa, ¿eh? Como debe ser. Voy a leer algo que tienes ahí en alguna de las redes sociales, en algún lado en tu web, no recuerdo, y lo comentamos un poquito. Mira, dice, experto en nuevas tecnologías, informática musical y música electrónica, flautista, percusionista, productor y DJ. Bueno, realmente a eso falta decir que también eres docente y también eres actor. Bueno, actor. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no dejas que los demás hagamos algo? Mira, a ver, no sé, danos un poco de cancha, ¿no? Bueno, no ya sabes, Fernando, que uno se tiene que publicitar y de todas esas disciplinas, pues en algunas me considero que controlo, porque ya no soy un chavalito, pero en otras es verdad que llevo muy poquito tiempo. Lo de actor, para nada, porque he participado, me han enganchado en alguna cosa y bueno, una vez que te acostumbras a estar en el escenario, cuando cambias la disciplina, se te hace al principio un poquito más difícil, pero bueno, como ya estás acostumbrado a que el público te esté mirando a las luces, a estar en esa situación, no es tan difícil. Pero bueno, que de actor, nada, Fernando, no me líes. Eso lo he añadido yo ahí también, pero bueno, pero sí que has hecho trabajos de ese estilo, ¿no? O sea, que has hecho colaboraciones con Jess Martín, luego hablamos algo de eso también. Bueno, Pablo González Pérez, tú, a ti te pasa como a mí, que soy Fernando Sánchez Gómez, o sea, tenemos apellidos que con esto no vas a ningún lado, ¿no? Así directamente como nombre artístico. Castellanísimos. Castellanísimo, ¿no? Pero claro, así no te distingues mucho por el nombre, ¿no? Entonces, tuviste que buscar un alias, ¿no? Y elegiste Papo Noise, ¿no? A ver cómo se pronuncia exactamente. Sí, no, tal cual lo has dicho, Papo Noise. A ver, y con diéresis además, con dos diéresis, o sea, tiene su coña la cosa, ¿no? Tiene sí, su... y de hecho es un poco, no coña, porque parece que elegir tu nombre artístico por coña, no, pero es verdad que tienes que poner algo más llamativo, que destaque del resto, y lo de Papo viene del instituto, un mote gracioso de estos que te ponen los amigos. Y lo de noise, pues me hacía gracia lo de ruido, de, bueno, los músicos siempre armando ruido, y las diéresis es una llamada de atención para que luego visualmente, gráficamente, quede un poquito más vistoso. No, no te creas que hay ninguna razón ahí lingüística, para nada. Bueno, pues está muy bien, que así ya es distinto, porque uno es suficientemente, ya uno puede tener una imagen de marca, y además tú cuidas mucho la imagen de marca, eso está muy bien, que hay muchos artistas que no lo hacen y es un error. Es importante, y bueno, no me considero un experto, ni mucho menos, pero al final en estas cosas acabas aprendiendo un poquito de todo, y marketing me gustaría saber mucho más, pero creo que eso lo tengo más o menos claro. Sí, señor. Sí, además ahora es eso. Ahora los músicos no basta con ser músicos. No, tienes que ser eso. Tienes que ser community manager, tienes que ser manager en general, tienes que saber hasta... Editor de audio, editor de vídeo, bueno, te tienes que hacer de todo. Maquillaje, todo, vestuario. Sí, es verdad, sí. Sí, además, fíjate, tú en el confinamiento precisamente has estado ocupado también. O sea, no has estado ocioso, ¿no? Sino que has estado también haciendo cosas, ¿no? Has estado dando clases, supongo, también, ¿no? Sí, online, mira, has estado grabando cosas. En el confinamiento... yo llegué a la conclusión de que, claro, todo el día encerrado, los niños en casa, además acostumbrado a hacer, bueno, pues muchas cosas, no solo del trabajo, siempre intentando hacer cosas nuevas, llegué a la conclusión que había que hacer más que lo habitual, que el estar por la mañana con los deberes, por la tarde con las clases de mis alumnos por videoconferencia, y surgieron, bueno, pues varias iniciativas. Y una de ellas fue enganchar a otros DJs que conozco e intentar hacer un streaming, pues, de todos juntos, ahí un poco a lo bestia. Y bueno, no salió tan mal. Para ser la primera vez que lo hacíamos, yo diría que salió incluso bien. Que no sé si te refieres, si has visto eso. Sí, el 11-7, ¿no? El 11 DJs. 11 DJs montasteis una parda ahí, ¿no? que eran como 20 minutos, ¿no? Cada uno y tal. Y bueno, pues aquello... Claro, había que limitarlo. No, yo creo que eran menos de 20 minutos. Sí. Ahí ahora no me acuerdo, no sé si eran 10 o... No me acuerdo. Era poquito porque se trataba precisamente de no aburrir a la gente que lo estaba viendo y hacer, pues eso, un show, una,
un streaming más o menos rapidito que se fuera viendo los distintos estilos de cada uno. Entonces, había que hacerlo rapidito. Entonces, eso, yo creo que eran 15 minutos y había que meter ahí todo lo posible. Sí, señor, muy bien, nos sacamos, que no, tú no te paras, ¿eh? Haces muchas cosas. No, intento aburrirme solo cuando estoy muy, muy saturado, me siento a aburrirme, pero no tengo mucha costumbre, la verdad. Sí, señor. Vamos a ver entonces un vídeo, es un fragmento de vídeo de fragmentos de tu labor como DJ, trozos de sesión, ¿no? Para ver un poquito, pues, una aproximación a este tema, ¿no? Luego ya en la entrada que hacemos en la web de Zoe sobre esa entrevista, pondremos los enlaces a tus... Sí, a la fuente original, ¿no? Web donde ya la gente puede ver ahí, pues, sesiones y más información, ¿vale? Vamos a ver el vídeo entonces. El objetivo era arrancaros una sonrisa, arrancaros un baile, ser un poquito más felices, porque al fin y al cabo es lo que hacemos siempre, antes, entre medias y después del confinamiento. Un abrazo, os quiero. Después de haber visto este vídeo, así un poco de introducción, ¿no? A esa labor, una de tus labores como DJ, ¿no? Como animador de fiestas, animador de celebraciones también, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de producción musical, un poquito de música electrónica, ¿no? Bueno, han sacado tu estudio en Musictech, que es una de las revistas online de referencia, ¿no? Eso te tiene que haber hecho mucha ilusión, supongo. Sí, sobre todo lo que más ilusión me hizo fue, pues, eso, que estaba recién abierto el estudio, siempre con las dudas de, buah, ¿irá todo bien? ¿Vendrá gente? ¿No vendrá gente? ¿Seré capaz de llevarlo a término, de hacer lo que realmente me guste y que la gente piense que se está haciendo correctamente? Y claro, es verdad que en esa página tampoco sale tu trabajo como productor, sino más bien una visión externa de la estética, del equipo que has elegido para tu estudio. Y los términos en los que trataba esa estética, pues, coincidían con la idea original que yo tenía de qué quería sentir cuando me sentaba en mi estudio, cuando viniera la gente a contarme sus proyectos, tal. Entonces, en ese sentido, me hizo mucha ilusión que se viera desde fuera como yo había querido en un principio que se viera. Sí, porque lo has cuidado no solo a nivel de equipamiento, ¿no? De equipamiento tecnológico, sino también a nivel de ambientación, o sea, que es un sitio realmente, bueno, que se ve que no es una choza por ahí, ni claro, mucho menos. No es un... Yo creo que ahí había que equilibrar un poquito la estética, sí. que tiene que ser agradable, tiene que ser un sitio donde te den ganas de trabajar, donde la musa se acerque a darte un beso y te permita, pues, bueno, lo que a todos nos gusta, que haya un workflow, que llaman ahora, un trabajo ahí rápido, que fluya la creatividad. Pero claro, eso hay que conjugarlo, pues, con un tratamiento acústico, que eso da muchísima, muchísima guerra. De hecho, sigo poniendo espumas, cambiándolas, haciendo mediciones, que yo pensé que iba a ser más sencillo, y la verdad que ahora me produce un respeto toda la gente que se dedica a la ingeniería acústica, todos los materiales que dicen, pero ¿cómo puede valer una espuma que tiene cuatro cortes ahí? Ya, pero resulta que tú la pones en el sitio correcto y de repente suena todo maravillosamente bien.
Entonces, eso es muy importante. Conjugar esas cosas, estética, equipo y acústica, para que te sientes en tu mesa de producción y realmente estés cómodo y todo suene como tiene que sonar. No es fácil, ¿eh? Y ya te digo, sigo cambiando cosas. Sí, señor, madre mía. Entonces, mucha tecnología también, ¿verdad? Y mucho análisis, ¿no? Auditivo de cómo funciona todo, ¿no? Sí. Y aparte de este tema, aparte de la ambientación, digamos, del sentirse cómodo, ¿no? De una buena acústica, ¿qué otros elementos destacarías tú de lo que es un estudio de producción, ¿no? Un estudio de grabación también. Pues mira, yo creo que ahí depende un poco de la forma de trabajo de cada uno. Ahí, yo como músico, pues necesito transmitirle al ordenador unas notas, una forma de interpretación musical, es decir, siempre necesito un teclado, un controlador MIDI de viento. Yo, por ejemplo, no soy de ir rellenando casillas en una red de percusión porque me es súper artificial, pero entiendo que la gente que viene de un mundo menos de la interpretación musical, menos de conservatorio, pues puede hacer esto perfectamente con un controlador de estos de cuadrícula de 16 o de 64 unidades, el ratón, los cascos y ya está. Y además que es verdad que hemos visto pues grandes artistas, grandes compositores que se han montado un super disco con un equipo mínimo en un dormitorio. Es decir, ¿qué equipo necesitas? El que te permita crear lo que tú tienes en la cabeza y llevarlo al secuenciador para que eso se pueda escuchar, pues eso como un producto final, no solo en tu cabeza. Cualquier combinación de equipo es posible, desde equipo pequeñito, barato, muy sencillo, hasta unas mesas gigantes y llenar todo de lucecitas si puedes y quieres. Pero yo creo que no es imprescindible tener mucho, mucho equipo. Sí, luego al final acabas mareado, ¿no? Y acabas sobrepasado y no piensas en la música, piensas en los aparatos, ¿no? No, y tienes que saberlo manejar porque a todos nos gusta comprar equipo, te llega la caja, estás ahí abriéndolo con muchísima ilusión, pero dejas de estudiar el que todavía tenías ahí en aprendizaje, que nos pasa un poco a todos. Entonces hay que saber manejar bien el equipo que tienes antes de ampliar, aunque todos de vez en cuando caemos en la tentación, ¿no? Sí, sí, sí. El coleccionismo, ¿no? A veces, ¿verdad? Oye, y una cosa, ¿y qué tipo de producciones se pueden hacer aquí en tu estudio? Supongo que, bueno, claramente también se puede hacer música electrónica, ¿no? Porque, bueno, pues es un material que tú además dominas, ¿no? Y tú también creas música de ese estilo, ¿no? Pero aparte de eso también se puede grabar, pues, otro tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que está orientado para, pues, una grabación de voces muy sencillita. Es decir, por ejemplo, aquí no puede grabar un grupo de música típico con batería, teclado, bajista, dos voces, vientos, tal. No, porque está hecho más para una producción de electrónica. Se puede hacer, por ejemplo, doblajes, se puede hacer voz en off, documentales, pero no tiene una sala como tal, las típicas salas que vemos en los vídeos de los superproductores, las peceras estas enormes. No, entonces, se puede hacer una producción, pues eso, más individual, de instrumentos clásicos, de música electrónica con voz, de voz en off para teatro, para publicidad, composiciones para... de cualquier género, pero dentro de este marco. Claro, sí, muy bien. Bueno, eso ya da mucho de sí. Da mucho de sí. Sí, no, hay trabajo, vamos, para hacer bastante, sí. Muchas cosas, sí. Y, oye, tengo una duda. A ver, tú tienes un aparatito ahí con 300.000 botoncitos de colores, además que se iluminan los botones. Ese es muy chulo, sí. Todo lucecitas y tal. Eso me ha entrado por el ojo. Yo quiero saber qué es eso y para qué sirve. Cuéntanos. Bueno, pues te cuento. Yo, en realidad, eso, cuando lo compré, lo que buscaba era un controlador de directo. En ese momento, yo creo que coincidió cuando empezaba con Jess Martins a llevarle la parte de sonorización y de ambientación sonora para las piezas que llevaba él a los teatros. Y claro, te veías en la necesidad de tener a tu disposición todos los sonidos y una forma de controlarlos en directo de forma inmediata, ¿vale? Y muy vistosa. Como dices tú, lo de las lucecitas, parece que es un requisito de los productores, de llenar todo de lucecitas y LEDs, pero es que es verdad que en directo, cuando tú asocias el lanzamiento de un sonido, porque en ese momento la escena lo requiere, con un color, es muy rápido, es intuitivo, no da lugar a fallos. Y este controlador lo que te permite, entre otras cosas, ¿vale?, es tener una infinidad
de sonidos que puedes tú controlar en tiempo real mientras se lanzan, el volumen, características propias del sonido, de ecualización, prácticamente todo, en tiempo real y de forma muy rápida. De forma muy rápida. Bueno, pues yo lo compré para esto, pero es verdad que es un controlador que luego en producción se usa para composición, lo he usado para sonorizar directos, porque es, bueno, es muy versátil. Una vez que lo empiezas a manejar, es muy, muy versátil y muy llamativo. Eso hay que reconocérselo, que lo de las lucecitas es muy chulo. Claro, yo imagino que también en un ambiente, por ejemplo, de en plan DJ, ¿no? En un club, o sonorizando a lo mejor en una sala, sonorizando eventos, pues hombre, que los botones tengan lucecitas y te permitan identificarlos en un ambiente a oscuras, pues también es muy importante, claro. ¿No? De hecho, es imprescindible, si es, claro. En una sala oscura, si no ves con claridad dónde estás dando, puedes liar una. Sí, señor. Ha cambiado mucho la película, ¿no? De todas formas, de los años 80, cuando salió el sistema MIDI, ¿no? Sí. Que bueno, que fue un poquito la forma de interconectar, ¿no? Unos sintetizadores con otros, con cajas de ritmo, con samplers, con ordenadores, ¿no? También. Y bueno, pues hace poco precisamente comentabas tú en las redes sociales que ya parece que iba a salir la versión 2.0 del MIDI como casi 40 años después, ¿no? Y ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado un poco la tecnología? Tú que ya llevas sabiendo estas cosas por lo menos en los años 90, ¿no? Lo sé yo. Mira, añadir que yo creo que fue el primer curso de informática musical que yo recibí, que fue, pues eso, pura curiosidad de qué será esto, ¿no? Me lo diste tú, precisamente, que de eso además nos conocemos. Y sí te reconozco que hay cosas que tú enseñaste en ese curso que no han cambiado, ¿vale? Uh-huh. Han cambiado quizás pues, los dispositivos que usamos, la potencia de los ordenadores, la cantidad de posibilidades, de instrumentos, de efectos, de distintos secuenciadores. O sea, el abanico es gigante, pero en esencia la metodología es la misma. Curiosamente, el MIDI nos ha demostrado que desde que se creó hasta hace pocos meses, no recuerdo cuándo puse ese post, pero vamos, es relativamente reciente, ha permanecido intacto y ha funcionado a la perfección. Es decir, no todo lo que cambia era necesariamente malo, ni todo lo que perdura tenemos que cambiarlo solo porque lleva 20 años funcionando bien. En este sentido, yo creo que el MIDI nos viene bien cierto cambio porque los equipos actuales no aprovechaban al 100% todo lo que podía llegar a ofrecer esa comunicación entre instrumentos, ese MIDI entre instrumentos, entre general dispositivos, y quizás ahora sí que lo va a hacer de una forma más efectiva, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo que salió ya el primer teclado MIDI 2, un Roland, compatible ya con MIDI 2.0, hace como 2 meses o así ya había salido. Sí. Sí, señor. Tenemos que hablar de eso un día, con calma tú y yo. Vale. Pero bueno, que en esencia, eso, un secuenciador sigue siendo un secuenciador. Permíteme que se nos ha colado. No pasa nada. Voy a cerrar la puerta. Nada, no te preocupes. Este es el que nos va a dar clase luego a ti y a mí. Este es un bicho, luego ya decides tú si esta parte la dejas. Ah, se deja, que queda fresca. Bueno, entonces, vale, mi hijo famoso. Así no conseguimos que se deje de meter en entrevistas ajenas. Eso es verdad, eso hay que pensarlo. Bueno, te decía eso, que hay cosas que han cambiado, porque tenían que cambiar, el abanico de opciones es más grande, pero un secuenciador sigue siendo lo mismo. Un instrumento como un teclado controlador sigue siendo lo mismo. Yo el Yamaha que tengo de controlador de viento lo compré por esa época. Yo creo que a los 5 años o así de recibir tu curso vi el modelo y tal. Ahora está descatalogado, pero ya te digo, yo hace poco he puesto un vídeo tocando con este instrumento. Hace perfectamente las mismas funciones. Es decir, hay cosas que han cambiado, pero en definitiva, la informática musical, la producción musical, en esencia, yo creo que seguimos haciendo lo mismo que ahora, quizás lo hagamos mejor, hay más gente que accede a esta disciplina, se puede permitir hacer una pista, cosa que antes no podías hacer salvo teniendo muchas pelas, muchos recursos, amigos en una sala de producción, ahora lo puedes hacer con muy poco dinero, incluso con nada,
y probar tu creatividad y tu ingenio musical. Claro. Mira, para la gente que no sepa de esto, coméntales un poquito qué es un controlador MIDI de viento. Mira, pues todos nos imaginamos un teclado que dices, va, le pongo el sonido de trompeta, hago así, pa, 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 para, pa, 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 y suena a trompeta, más o menos real. Bien, pues un controlador MIDI de viento es el equivalente para los instrumentistas de viento, en este caso como yo, que bueno, ya sabes que los músicos nos defendemos más o menos con el piano, con un teclado, pero cuando estás intentando tocar más rápido, sacar de tu cabeza ideas musicales que en tu instrumento casi son inmediatas, cuando lo intentas hacer en un instrumento que no es el tuyo, es completamente frustrante, porque te toca hacerlo muy lento, luego en el secuenciador lo apañas, ahí te has confundido en una nota, la cambias, no es para nada musical. Entonces esto, por ejemplo, a mí sí me gusta porque consigo llevar ideas musicales al ordenador, que al final es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Que lo que yo tengo en la cabeza se plasme en un secuenciador, lo trate y salga como un producto musical. Y con esto a mí sí me lo permite. Hay guitarras MIDI, hay vibrafonos MIDI, hay acordeones MIDI. La idea es que un músico use su instrumento como vía de comunicación con el ordenador, con el secuenciador. Claro, y luego ya puedes usar cualquier sonido, como dices tú. Tocas con ese instrumento, pero puedes estar tocando unos timbales del Congo belga. Da igual, ¿no? Sí, sí, o incluso es muy especial soplar para un instrumentista de viento y que esté sonando una cuerda frotada o una guitarra eléctrica, te sientes... Me siento guitarrista. Pones poses así de guitarrista haciendo el tonto, pero es verdad que transmite la capacidad que como instrumentista tú tienes, la transmites en un instrumento que tú no controlas. Yo si tuviera que hacer lo que hago con la flauta, lo tuviera que hacer con la guitarra, nos íbamos a echar unas risas todos, ¿no? Pero así sí es posible, sí es posible. O la otra opción es llamar a un guitarrista, pero bueno, si lo puedes hacer tú, mejor. Eso entronca precisamente con un tema muy interesante, ¿no? Porque hay gente que dice que la música electrónica es música fría, es música de laboratorio, que no tiene alma, ¿no? Y a veces también se confunde entre lo que es música electrónica y música compuesta o interpretada con instrumentos electrónicos. Exacto, ahí ¿no? está, ahí está. Cuéntanos un poco. Realidad, en mi opinión, yo creo que la gente lo que confunde es el estilo con los medios que se utilizan. Es decir, yo a través de la música electrónica puedo hacer una composición para la banda sonora de un juego por ordenador que va a sonar a orquesta sinfónica. Pero he usado medios electrónicos y en sí es una música electrónica. No está sonando a estilos de música electrónica, pero sí que he usado medios electrónicos. Y luego otra cosa es lo que la gente, por supuesto, entiende por música electrónica, por el house, por el drum and bass, por el estilos que no solo usan elementos de música electrónica, sino que su objetivo es crear un estilo muy definido, que es el típico estilo de las fiestas, de las discotecas, asociado con los DJs, etcétera. Pero en sí, la música electrónica es la que usa medios electrónicos para una creación musical, no necesariamente con estilos de música electrónica. Claro, claro. Y entonces, ¿tiene alma la música electrónica? Propiamente dicha, como ya electrónica, de estilo electrónico. Ambas. Tiene alma también. Además, yo soy un defensor de la música electrónica, porque es que es verdad que la gente que a lo mejor no conoce todos los estilos musicales de la música electrónica se van a la música comercial, a lo que escuchan cuando entran en una discoteca y dicen, joder, macho, ya está el chunda chunda. La palabra esa que usamos nosotros, chunda chunda, es como lo que engloba todo lo que está sonando a lo que tú crees que es lo único que existe de música electrónica. Entonces, hay muchísimos estilos, música electrónica muy melódica, con unas voces preciosas muy bien grabadas, con unas armonías más propias del jazz y de la música contemporánea, aunque en general sean más sencillas. Entonces, hay un abanico gigante que es como decir, no me gusta la música clásica. Y, ostras, ¿pero qué no te gusta de la música clásica? Porque es como... hay para elegir, ¿verdad? Hay muchísimo para elegir. Hay música clásica que a mí no me gusta, por supuesto. Claro. ¿Por qué no? Y soy músico de conservatorio. Y hay música clásica que me encanta. Y me ocurre lo mismo con la electrónica. Hay música electrónica, bueno, que me parece más sosa, más aburrida, estilos, que los oigo, inmediatamente cambio. Y hay otra música de origen electrónico que lo pongo y realmente disfruto, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Cuando escuchamos música. Entonces, sí, fíjate, se llena el alma. Está del,
del chunda chunda, por ejemplo, que chunda chunda también son los pasodobles al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, fíjate que alejado del chunda chunda está Vangelis, o Jean-Michel Jarre, ¿no? Jarre, o Kítaro, ¿no? En fin, o muchos compositores de música de estilo electrónico, pero oye, que son piezas. Yo creo que eso depende del músico, porque hay grandes productores, DJs, compositores de la música electrónica que tú les ves una base musical por debajo, que enseguida sale a relucir con estilos en los que estamos escuchando chunda chunda, un bombo ahí, un bajo muy potente, unos sintetizadores, pero se ven unas armonías y unas melodías muy clásicas, de lo que entendemos por música clásica, que si a eso le quitas la batería y le pones una guitarra acústica, la gente ya no diría que es música electrónica. Pues sí que lo es, por supuesto. Sí, señor, sí, señor. Oye, hay quien piensa que esto de la música electrónica lo hace toda una maquinita, que pulsas ahí los botoncitos y tal, y ala, y ya está todo prefabricado y se acabó. Y cojo un bucle de aquí, una muestra de no sé qué otro disco y tal, y ala, y a vender, ¿no? Claro, bueno, yo creo que eso es como llamar fotógrafo a cualquiera que lleva un móvil bueno, ¿no? Pues tú tienes ahí una herramienta y tienes un modo automático, enciendes, haces pum, y hacen fotografías realmente soberbias. ¿Te conviertes en un fotógrafo? No. Y yo creo que con la música electrónica y el equipo que se usa ocurre algo parecido. Es decir, gracias al avance tecnológico, a la potencia de los ordenadores, a la innumerable cantidad de instrumentos virtuales que se tienen ahora pues muy a mano, gratuitos o no, o muy baratos, sí que te permite de forma muy inmediata coger unos cuantos loops, unos cuantos bucles y hacerte una base muy decente, que suena, bueno, normal, potente, y sobre eso, pues, intentar grabar una voz, pero siempre hay un punto a partir del cual vas a necesitar algo más que esos botoncitos, algo más que la facilidad de esos bucles para llegar a una canción, pues, con pegada, con que tenga sentido, que tenga una armonía que te lleve a través de la canción a donde tú quieras, no que sea el ordenador el que haya decidido por ti. Entonces, sí y no. Es decir, ¿puedes hacer música fácilmente con los botoncitos y loops? Sí. ¿Puedes hacer fotos buenas con un móvil bueno? Sí. Ahora, ¿te conviertes en un fotógrafo? ¿Te conviertes en un buen compositor, en un buen productor? No, porque hay un punto a partir del cual necesitarás muchos más botoncitos, mucha más formación y aprender un poquito de música, que es ahí un poquito también lo que donde en general la música electrónica deberíamos aprender de la música clásica, de las armonías, de las escalas que usamos los músicos para tocar, para dar un poquito más de sabor a la música electrónica. Que es verdad que la gente que no le gusta tanto la música electrónica se queja de que es toda muy parecida. Y en parte tiene razón. A veces sí. Pero bueno, yo también creo que esto es como aprender a manejar un procesador de textos, como el Word, y decir que eres escritor. Claro, no es lo mismo. Exacto. Igual. Ay, puedes escribir cosas y quedan muy bonitas. Y queda la letra queda perfectamente escrita. Sí, pero, sí. Claro. No, dice lo algo puedes imprimir y le pones claro. Tú un formato de libro y dices, mira, he escrito un libro. Vale. Si tú lo dices, escrito, está escrito. Pero bueno, es un símil parecido, sí. Parecido, ¿verdad? Oye, otra cosa, sobre la faceta ya así de productor musical, porque es un concepto que a veces no es fácil de entender, ¿no? Para el público en general, ¿no? Es decir, un productor musical, ¿qué es lo que hace exactamente? O sea, ¿es un arreglista? ¿Es un intérprete? ¿Es un compositor? ¿Es un técnico de sonido? No sé, ¿es el que organiza todo aquello para que el músico grabe? No sé, ¿qué haces? Pues yo creo que depende un poquito también de la capacidad de cada uno. Por ejemplo, yo que tiro más para la composición, para los arreglos, y que la parte, digamos, más de técnico de sonido, como dices tú, de acústica, de labores quizás más relacionadas con una ingeniería de sonido, con otras historias, pues voy aprendiendo, me formo todo lo que puedo. Pues yo entiendo que la labor de producción es, en general, llevar la idea musical de la cabeza de alguien, de un artista más o menos conocido, de una persona que quiere lanzar un disco, o sencillamente que lleva toda la vida tarareando canciones y todo el mundo le dice, ¡qué chula está! ¡Graba un disco! Pues desde ahí
hasta un producto final. Como bien dice, un productor es alguien que produce algo. En este caso, llevar a término esa idea para que tú puedas mostrar esa idea pues a una casa discográfica, a, por ejemplo, como música para videojuegos, para publicidad, para un documental, yo qué sé. Entonces, en ese camino hay productores que si no son arreglistas tendrán que contratar un arreglista, que si no son músicos tendrán que contratar los servicios de músicos profesionales que vayan a grabar, que si no saben mucho de marketing tendrán una empresa que se encargue, si por ejemplo esa labor implica hacer famoso a ese artista, pues darle todo lo que se necesite en ese proceso. Entonces, es muy... ¡Uy! ¿Se ha caído algo? Sí, ahí, ya está. Bueno, a mí me viene el niño a ver, a ti se te tiran las cosas encima. Son las cosas del directo, ya sabes. Son las cosas del directo, ahí. Entonces, bueno, es una labor un poquito especial, pero que básicamente consiste en llevar una idea musical desde su inicio en la cabeza de alguien como producto, pues ya sea en un track subido a Spotify, un vídeo musical subido a YouTube o cualquier otro uso que se le dé a ese producto final. Claro, por ejemplo, es eso lo que decíamos. Imagínate un cantautor que está con su guitarrita en su casa y dice, pues tengo aquí 3 o 4 canciones o 10 o las que sean, ¿no? Entonces puede ir a tu estudio y lo vistes aquello, ¿no? Le dices, pues venga, pues si quieres hago los arreglos aquí de piano, de batería, de percusión, de bajo, de lo que sea, ¿no? De unos violines de fondo y luego pues te grabo la voz, te grabo la guitarra y aquello ya queda y eso con es el papel de celofán, la parte más humana y más agradable del trabajo, que a lo mejor si el que viene este cantautor controla mogollón de arreglos, tú te paras y de hecho no solo no le dices nada, sino que tomas nota y aprendes de él. Pero en algún momento esa persona sí que va a necesitar plasmar su idea. Pues eso, si quiere una sección de cuerdas, habrá un momento en el que ese productor le tenga que elegir los instrumentos, cómo quieren que suenen, cómo se van a dividir en el espacio sonoro que tiene esa pista. Si quiere una batería, pues habrá que decidir, por ejemplo, si hay que grabar con un baterista, ¿vale? O si nos va a ser más sencillo, económico y es suficiente hacer una grabación con un aparato de finger drumming para hacer percusión con los dedos, programarla, etcétera. Entonces, es llevarle de la mano por ese camino, aunque de algunas cosas sepa mucho, mucho más que tú. Claro. Sí, complementar lo que necesite. Exactamente. Claro, sí, señor. Muy bien, pues vamos a ver un vídeo, ¿te parece? De pues eso, que presentas tu estudio y así pues nos hacemos una idea de esto que comentamos. Vale. Una idea además, muy bien. Tú, yo que te decía antes, cuidas mucho todos estos temas además también, de imagen, las fotografías, los vídeos. Sí, lo intento. Además es un tema que me gusta, te reconozco que es un tema que le he empezado a dar importancia a raíz de querer publicitar mi estudio. Claro, tengo que aprender yo un poquito también de eso. A ver si me pongo un poco las pilas. Vamos a verlo el vídeo y luego seguimos charlando. ¿Vale? Pues esto ha sido el vídeo del estudio, ¿no? De tu estudio de producción, tu estudio de grabación.
Vamos a hablar un poquito también de tu faceta ya como intérprete, ¿no? Como intérprete de flauta en particular. Y bueno, tienes un tema en tu red SoundCloud, ¿no? En el SoundCloud, que luego ponemos el enlace debajo, ¿no? Que se llama Choirex o algo así, Choir de coro, ¿no? Sí. Y tienes varias versiones, ¿no? Y una de ellas pone Godaiba versión. Cuéntanos. Sabemos quién es Godaiba. Habrá gente que no, pero nosotros sí. Bueno, pues resulta que el guitarrista de Godaiba es gran amigo, lo conozco desde hace muchísimos años. Tengo muchísimo respeto, he aprendido mucho de él. Además que yo creo que es mutuo, porque además siempre hemos hablado de este tema y siempre llegamos a la misma conclusión, que es un placer cuando trabajamos juntos. En este caso, pues fue una de las primeras piezas que compuse y a Chefo, al guitarrista de Godaiba, y a Fátima les gustó la pieza. Tenían ahí pensado montar pues un disco con colaboraciones de artistas salmantinos y me dijeron, ¿te parece, Pablo, que cojamos esta pista y la hagamos a nuestro estilo y le añadamos voces y tal? Y yo les dije, por favor. Porque al fin y al cabo, yo creo que es justo ahí en la mezcla de estilos donde nace lo más bonito y lo más agradable para todos. Yo tiraba mucho hacia la música electrónica porque, bueno, he escuchado mucho a Jan Michel-Jarre, Mike Oldfield, artistas pues, como muy clásicos de la música electrónica. Y Chefo pues tira más al pop, al rock, ahí más como más cañero. Y desde luego la mezcla, para mí ha sido súper chula. Es como una mezcla de rock sinfónico con electrónica. No, me encantó. Es como ver a un hijo tuyo, pero que le han vestido y le han dejado súper guapo con ropa que no le has comprado tú. Y dices, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? ¡Qué guapo está! Es un temazo, está muy bien. Es que, claro, os habéis juntado ahí tres, que cuidado, cuidado con los tres. Ha quedado mucho. No, pero bueno, ahí el mérito es suyo, porque es verdad que le han dado una vuelta de tuerca a la pieza que cuando me decía Chefo, no te lo vas a creer cuando la escuches. Y claro, es verdad que cuando la escuché, dije, ostras, tío, me lo habéis retorcido, pero para bien. O sea, habéis hecho un producto casi, casi nuevo. Aunque se escuche mi música por debajo, que es lo más agradable, ¿no? Pero las voces, la guitarra de Chefo, los arreglos, que él también es arreglista y controla mogollón de armonía, fue muy agradable. La verdad es que fue interesante. Es curioso, eso es lo que dices, que es un hijo tuyo que dices, ah, mira cómo ha cambiado el hijo. Y a lo mejor al principio dices, qué extraño, lo dices, wow, pues está muy bien, cuidado. Exacto. Tú, porque lo han dejado mejor que yo. Esto no se me ocurrió a mí, pero bueno, sí, señor. Oye, y además, ya en otro ámbito, tú también has trabajado con Jess Martins, que además tiene un programa también aquí en Radio Este, ¿no? Sí, me dijiste. Un programa de humor gestual, que divertidísimo, que yo recomiendo a todo el mundo, por supuesto. ¿Y qué hacías con él? A ver, porque este hombre es un hombre muy inquieto también. Yo respeto mucho su trabajo y ha sido una época muy interesante porque es verdad que lo de la ambientación sonora, pues en parte se lo debo a él porque, bueno, yo tenía también ciertas ideas de a la hora de componer, de la creación musical, de la creación sonora, pero el llevarlas al teatro fue gracias a Jess Martins. Bueno, pues un día nos reunimos porque yo vi una de sus obras en las que, bueno, usaba ciertos sonidos, pero a mí me pareció que eso se podía mejorar. Yo tenía ciertas ideas y le dije, vamos a quedar tú y yo, nos tomamos un café y te digo lo que podríamos hacer juntos. ¿Cuántos proyectos buenos han empezado con un café, verdad? Pues sí, pues sí. O con una calle. Sí. Y tanto. Pues en este caso él tenía una idea que, bueno, que sigue desarrollando del proyecto de Stradivarius. Lo tenía él en la cabeza y cuando yo le dije, pues mira, además podemos hacer esto, nos permite el control de los sonidos en tiempo real. Es decir, el de estar acostumbrado a una grabación que te limita en tiempo, en espacio. Por ejemplo, yo qué sé, pero imagínate unos pasos que están grabados y que obligan al artista a dar 5 pasos, porque están grabados 5 pasos. Entonces, el artista, aunque no haya llegado al punto en el que debería estar por iluminación, por escenografía, pues los pasos se acaban y él se tiene que quedar quieto, porque si no queda muy raro que haga pasos sin que suene con la ambientación sonora. Pues el pasar a tener los pasos y hacerlos yo en directo,
Y esto ya multiplícalo, pues todos los posibles sonidos, música de fondo, voz en off, que te permite hacer eso en directo. Entonces, bueno, pues fue una época en la que yo aprendí de teatro, porque alguna vez a Jess, ahí con su cabeza creativa, me decía: se me está ocurriendo que cuando hagas esto vas a salir. Porque claro, yo estaba detrás, visible, pero detrás. Yo soy un técnico de sonido en su obra, y permanezco absolutamente ajeno a la escena en sí. Y yo creo que a él le gustó. Yo me solté la melena y dije: mira, si salimos al escenario a hacer el tonto y a mostrar cosas chulas que se le han ocurrido a este hombre, vamos a hacerlo bien. Y a partir de ahí, pues hubo más momentos, pero ya te digo que es de eso a considerarme actor, pobre de mí. Bueno. Así que bueno, hubo unos cuantos proyectos con Jess Martins, y ya te digo, muy, muy interesante la mezcla entre lo que él ofrece de humor gestual, con sus caras, con las gafas, cuando mira así a los lados, las ideas que se le ocurren. Pero claro, si a eso le añades en un gran teatro una ambientación, un sonido que coincida con todo lo que él quiere expresar, pues claro, la actuación la vuelves exponencial. Y de eso se trata la ambientación sonora. Me estoy acordando yo, aunque parece que no tiene que ver, pero bueno, con la ambientación musical que tenían los dibujos animados de los años 40, 50, ¿verdad? Que era una maravilla, iba dando pasos ahí en una figura, y iban sonando clink, 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 y unos pichicatos, en fin, bueno, debe ser una pasada. Eso se hacía en directo, originalmente se hacía en directo, entonces les ponían, ahora con las grandes películas hacen lo mismo las orquestas sinfónicas que hacen las bandas sonoras, pero en general eso más o menos se ha perdido, porque ahora pues cada uno, el productor precisamente, el compositor o el arreglista, tiene la pantalla, en el segundo 20 necesito que acabe tal, pues lo arregla tal, se para, lo ve, no sé qué, tal. Mientras que esas películas eran grabadas por una orquesta, una big band, una banda normalmente de jazz, que según estaban viendo lo que ocurría, tocaban en directo. Entonces, claro, eso sonaba de otra manera. Los dibujos de entonces sonaban pues más realistas. Ahora se nota que hay detrás ahí pues un sonidito, bueno, MIDI de ordenador, y yo creo que eso hay que recuperarlo, porque es lo malo de los automatismos de la tecnología, que a veces que lo usamos para quitarnos trabajo, pero perdemos calidad, perdemos esa sensación de realismo, de viveza, de, ¿cómo decirte?, de directo. Sí, eso que da el directo no tiene otra cosa. Exacto. Y tú precisamente en directo te presentas también con un grupo de tango, Tango Cero. Cuéntanos, ¿quién está en esa formación, aparte de ti? Tú a la flauta, claro. Llevamos... Yo creo que son ya más de 15 años, Fernando, en esa agrupación. Pues está Pablo Ruiz, un compañero de la Escuela de Música que es pianista. Está David García, que toca el acordeón y el bandoneón. Por cierto, el bandoneón, un instrumento súper difícil. El único bandoneonista de Salamanca es él. Y Pancho Ruano, un gran contrabajista y conocedor de todo el mundo también de las válvulas, de los amplificadores. Tiene una tienda magnífica que os recomiendo, por cierto, sí. Ir a ver. Arregla todo lo que se puede arreglar. Si se puede arreglar, él lo arregla. Sí. Y ya tenemos una agrupación pues que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que tocamos casi con los ojos cerrados, nos conocemos mucho. Y bueno, no sé qué más decirte de la agrupación. Estuvimos una temporada intentando pasar del cuarteto a la orquesta de cuerda. Estuvimos ensayando con unos magníficos violinistas, violas, chelos, y lo estrenamos en un concierto, pero es verdad que era un proyecto, no sé si pecamos de ambiciosos o nos faltó a lo mejor el apoyo institucional, no sé, el caso es que no pudimos llevarlo a término, una pena, porque realmente era un producto muy, muy interesante, pero claro, 10 músicos en escena, pues bueno, no todo el mundo lo quiere contratar. Claro, es que es un problema de presupuesto ya también. Bueno, aparte de que los músicos, claro, tenéis muchas actividades cada uno, tú das tus clases, tienes tu estudio, no sé qué, otra gente pues lo mismo, está diversificado. Claro, es complicado. Y a más y, número de músicos, más. Más complicación, claro. Es una cosa que a mí me da mucha rabia y que veo mucho en el programa, ¿no? Con muchos entrevistados
pues eso, que al final tiene que presentarse a lo mejor en acústico, que se llama, ¿no? En dúo, a veces, ¿no? Pues porque no hay presupuesto para, o no hay posibilidades a veces de juntarse. Y me da muchísima rabia porque que sea una decisión a veces más de ese estilo de logística o de economía, económica, más que una decisión artística, que sería lo recomendable. Claro, dices, joder, ¿cómo tiene que sonar eso que me estás contando? Claro, es una maravilla, ¿no? Hombre, lo peor de eso quizás ya no es tanto que se reduzca presupuesto, que bueno, hay que contarlo con lo que hay y con eso tenemos que funcionar, sino que desde la parte contratante se imagine o piensa que va a sonar igual un dúo que tenga en la cabeza solo porque toque una pieza conocida, escuchada en una banda sonora, que va a sonar como si hubiera 40 músicos en el escenario, habiendo pagado a solo dos y a saber cómo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una pena, nos tenemos que acostumbrar, porque además corren tiempos difíciles. Siempre han sido difíciles para estas cosas, pero ahora aún más. Pero es verdad que yo creo que hay, en general, mucha ignorancia. Es una pena, pero hay mucha ignorancia sobre el funcionamiento de los músicos en el escenario, de cómo realmente tiene que sonar. Cuando te dicen, no, yo con dos me basta y quiero que hagáis esta pieza ahí. Te quedas diciendo, pero si es una pieza orquestal. Bueno, tú haces esto y tú... ¿Perdona? Bueno, allá que vamos. Y luego, claro, lo escucha la persona y dice, no, pues no suena igual. Claro, ¿cómo va a sonar igual, no? Es como si tienes una cerveza y te dan un vaso de agua. No, es bebida, pero no te puedes saber a cerveza. Es que es otra cosa. Es que no había dinero. Pues tómate el agua, pero no me digas que no sabe a cerveza. Claro, claro. Pues es algo similar. Da mucha pena, pero lo vivimos en nuestro día a día. Ya. Bueno, ¿y por qué tango, ¿no? Porque tú tocas la flauta, ¿no? La flauta travesera, haces música electrónica también y produces música electrónica y produces música de cualquier estilo con medios electrónicos, sí. Pero luego además dices, vale, pues tango, venga. No sé, es que es curioso, ¿no? La mezcla, ¿o no? Sí, o es muy normal. Caminos de estos que te lleva la vida. Pues fue coincidencia. En un primer momento, el acordeonista David tocaba con una flautista, con una compañera, tenían un proyecto y al final la flautista, pues no me acuerdo si cambió de ciudad porque daba clases en otro sitio o se les puso complicado el seguir ensayando, tenían algún concierto pendiente. David me conocía porque habíamos ido juntos al instituto y me dijo, ¿te apetece? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Tangos? Y yo dije, venga. No te creas que había de por medio ninguna razón de, es que yo he bailado tangos, es que he visto a mis padres que iban a tangos, a bailes de salón, y es que el tango me encanta, ni idea. O sea, yo empecé tocando tango y no tenía ni idea de tangos. Entonces, bueno, al final no me considero un experto, ni mucho menos, mis compañeros lo son mucho más que yo, pero bueno, un poquito de tanto tocar tangos al final se te queda algo, como poco un respeto por ese estilo, que no es pues lo que hacemos todos en las voces de chan, 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 para un lado y para el otro. No, el tango es muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Es un estilo, pues yo creo que un estilo muy importante, que espero que no se pierda, porque en esta debacle, precisamente por culpa quizás de la música electrónica, de la música comercial, todos los estilos pues bueno, más clásicos, anteriores a este boom electrónico, a este boom comercial, de alguna forma peligran, ¿no? Siempre ha ocurrido. Solo espero que el tango y todos los demás estilos clásicos perduren todo lo que sea posible. Sí, pero fue coincidencia, tango, Yo creo que el tango no muere, el tango está ahí, ¿verdad? Es como otros estilos que están ahí para siempre. Y yo creo que a casi todo el mundo le gusta, además, ¿no? Y más si lo hacéis también como vosotros, y si lo hacéis con Luis Mayol, ahí cantando además, pues claro, ya, que es una locura. El tango cantado. Pues sí, hombre, yo creo que eso, además en el tango hay muchas variantes. Yo como instrumentista de conservatorio y tal, me gusta mucho la música instrumental, la defiendo a capa y espada. Cuando la gente me dice, pues es que no canta nadie, digo, ¿cómo que no? Lo que no escuchas es una letra, pero están cantando ahí muchos instrumentos, diciendo cosas bonitas. Otra cosa es que tú no te estés enterando, escucha bien. Porque es verdad que mucha gente cuando no oye la voz, pues piensa que no están recibiendo información. Y sí, Nada más lejos de la realidad. Y en esta parte justo nos ayuda Luis Mayol, un magnífico cantor de tango y de muchos más estilos, ¿eh? No te creas que se queda solo en el tango, también un gran bajista, un gran guitarrista.
Hemos entrevistado aquí, además, en el programa. Ah, pues ya me lo miraré. No, no lo sabía. Luego me la escucho. La Vargas Blues Band. Canta para la Vargas Blues Band. Claro. Bajo también con ellos y compone también. Toca la guitarra también algunas piezas. En fin, bueno, que cuidado, que es una persona que tiene mucho, mucho, mucho que decir, ¿no? Y no solo con la voz, también con instrumentos. No, por supuesto. Pues... Y yo también quiero añadir, perdona que te interrumpa, que nosotros tuvimos un cantante de tango en nuestros primeros... años de agrupación, Amador, le llamábamos Chinchorro, todo un personaje, le guardo muchísimo cariño. Nos enfadábamos mucho porque éramos muy diferentes, los dos éramos polos opuestos en el escenario, pero yo le quería muchísimo. Y murió, estuvo con nosotros muchos años y se puede decir que murió con las botas puestas, porque, bueno, un gran vividor, se puede decir que llevaba toda la esencia del tango hasta... ¿Qué iba a decir? La vida del tanguero. Últimos términos. Sí, claro, la vida tanguera, ¿no? La vida maleva. El extremo, y, ¿no? Y la verdad es que nos acordamos mucho de él y no podía por menos de recordarle hablando de tango. Pues bueno, pues vamos a poner una pieza en directo, de un vídeo en directo de Tango Cero con Luis Mayol, sí, sí. Cantando, que yo creo que es una pieza muy interesante, es del año pasado además, es bastante... Sí, sí, es un concierto de noviembre, creo, de diciembre. Sí, algo así. Y bueno, yo creo que hay que disfrutarlo ahí con el oído. A ver si le gusta a nuestro público. Sí, señor, vamos a poner. ¿Cómo se llama la pieza? Es de puro kurda, creo que era, sí, de puro kurda. De puro kurda suena como de rochera o qué, una kurda o qué significa, no sé. Sí, sí, viene a decir eso, el valor de esas cosas que ahora están mal vistas. La parte buena de esas cosas que ahora están mal vistas. Bueno, esto todo hay que retrotraerlo a que es un tango, no es actual, es de hace muchos años, de una época muy determinada, en un entorno, sí. Pues eso, que defendía... la picaresca, la vida del despecho y de la calle. Entonces, bueno, hay que orientarlo ahí, pero sí, de puro kurda, pero bien. Sí, ahora ya no es políticamente correcto, pero es que ahora ya casi nada es políticamente correcto. Ya, o sea, no, prácticamente nada. Es un problema, pero bueno. Muy bien, pues vamos a verlo y a escucharlo, a disfrutar aquí con Tango Cero y Luis Mayol. Dale, dale. Mil historias de bares y milongas. De penurias y de tristezas, de puro kurda nomás. Che, mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña. Tampoco para engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda. No tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro kurda. Pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo. De kurda nomás. Si un hombre pa' tomar un trago de caña precisa la traición de una mujer, no es hombre, no se cura, no se engaña, es maula pa'l sufrir y pa'l perder. Yo tengo bien templado el de la zurda, no tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro kurda. Pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decentes. No mato mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso
le pego al escabio, a nadie provoco, ni obligo jamás, al fin si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda nomás. Muchas gracias. Gracias por escuchar música creada en Salamanca aquí en Radio Oeste. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?